compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Dos en punto, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Esos son nuestros titulares. Crítica situación de camas UCI en el Valle del Cauca. Autoridades aseguran que solo hay 5 camas disponibles en todo el departamento. La ocupación UCI está en 99,5%. Tenemos información en directo. En Medellín refuerzan el llamado a la vacunación. En junio entraron a las UCI 821 pacientes. La ocupación de camas está cerca al 97%. Información en minutos. 54.000 jóvenes y adultos de 2.000 municipios han sido capacitados en programación digital gracias al programa Misión TIC, liderado por el Ministerio de las TIC. El regreso a los colegios comenzará desde mañana en Bogotá. La Secretaría de Educación indicó que fueron adecuadas 400 instituciones que cumplen con las medidas de bioseguridad. En el mundo, el asesinato del presidente de Haití conmociona a la comunidad internacional. El estado de sitio fue decretado en el país ante la grave situación. Rigoberto Urán ascendió al segundo lugar de la clasificación general en el Tour de Francia. Rigo defendió su cajón en el podio. En la sección deportiva les contamos todos los detalles. Hay 1.400 oportunidades laborales en el sector privado en áreas administrativas. En minutos les contamos los detalles porque la postulación está abierta a nivel nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó esta mañana el informe tras su visita de trabajo a Colombia en medio de las jornadas del paro nacional. Son 40 recomendaciones relacionadas con temas como los bloqueos o la desvinculación de la policía del Ministerio de Defensa. La Comisión ha hecho una serie de consideraciones. Pudo observar que las consecuencias de ciertos cortes de ruta en Colombia han derivado en un profundo malestar y agotamiento en los representantes del Estado, en cuerpos policiales y en parte de la sociedad colombiana. La Comisión reconoce que este malestar se origina en serias afectaciones particulares y colectivas y condena que algunos bloqueos hayan comprometido gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización del agua, la salud, entre otros derechos esenciales. Presenta hallazgos sobre graves violaciones a los derechos humanos, en particular respecto del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de manifestantes, así como otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social. Informa sobre afectaciones a derechos fundamentales de terceros, a bienes públicos y privados protegidos en el contexto de las protestas. La Comisión ha señalado su disposición para trabajar con el Estado en el cumplimiento de las recomendaciones y entendemos, cierto, que aquí hay una buena fe de parte del Estado, precisamente desde el momento en que autorizó la visita a la Comisión a Colombia. Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. El presidente Iván Duque ya reaccionó a este informe de la CIDH. Recordó que los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos. ¿Qué más dijo el mandatario Diego Giraldo? Buenas tardes. Carolina, muy buenas tardes. Efectivamente, el mandatario recordó que en medio de las protestas y sobre todo de los bloqueos, hemos visto ciudades desabastecidas, personas perder el empleo y limitarse la movilidad de cientos de ciudadanos. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad,
los bloqueos que atentan contra los derechos merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorgan. El presidente Iván Duque también se refirió al video polémico que se conoció en los últimos días en donde estaban en la ciudad de Medellín entrenando a unos niños para que hicieran parte de la primera línea. Ha dicho el presidente que no se puede instrumentalizar a los niños y que se requieren investigaciones, pero sobre todo sanciones ejemplarizantes. Y esperamos que se adelanten todas las investigaciones y vamos a colaborar con nuestra Policía Nacional a las labores de la Fiscalía. Pero los que han instrumentalizado a los niños para esos actos de violencia merecen una sanción ejemplarizante. Por otra parte, también se refirió el primer mandatario a los casos de violaciones de menores, de niños en la capital del departamento de Antioquia y los casos que se conocen en el país. Ha dicho, entre otras cosas, el presidente que espera que cuando se encuentren con los responsables de estos hechos se estrene la reciente sancionada ley de cadena perpetua. Con la firma de la ley de prisión perpetua, esperamos que esta ley se pueda ya prácticamente inaugurar con sanciones ejemplarizantes a quienes han pretendido quitarle la inocencia a los niños de nuestro país. José Fernando y compañeros, pues estas son las noticias que en las últimas horas ha entregado el presidente de la República. Seguiremos atentos a todos sus pronunciamientos acá desde la Casa de Nariño. Diego Giraldo en RTVC Noticias, conectados 24/7. Diego, mil gracias, feliz tarde. Y las unidades de cuidados intensivos del Valle del Cauca amanecieron con una ocupación del 99,5%. Las autoridades aseguraron precisamente que quedan 5 camas disponibles para atender a pacientes con COVID-19. Carlos Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué plan de contingencia existe para atender la situación? José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Básicamente las jornadas masivas de vacunación que adelanta la Secretaría de Salud Departamental en 8 de los 42 municipios que tiene el departamento y donde se registra el mayor número de personas contagiadas por COVID-19. Otra de las estrategias que también viene implementando el gobierno departamental es el trabajo. A las afueras de esta clínica del sur de Cali ha permanecido la familia de una mujer de 40 años. Es una paciente diagnosticada con COVID-19 que hasta el momento no ha sido ingresada a una unidad de cuidados intensivos por la falta de camas. Ella se complicó un poco y ya los doctores decían que estaban pues buscando cama UCI y no había ningún lado aquí en la ciudad de Cali. La misma situación la viven centenares de personas y sus seres queridos en el departamento. En este momento lo que le pedimos al gobierno es que empiece a gestionar recursos para la ciudad de Cali. Estamos sin insumos, sin medicamentos para atender a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Según el más reciente informe de la Secretaría de Salud del Valle, solo hay 5 camas disponibles en la región. La ocupación llegó al 99,5%. Trabajamos en los 8 municipios con mayor velocidad de transmisión de COVID. Dejamos un porcentaje muy alto de población vacunada. El gobierno departamental está coordinando traslados de pacientes a Ciénaga Magdalena y Barranquilla. Hay más de 200 en la lista de espera. El Instituto Nacional de Salud confirmó que en Colombia está circulando la variante Lambda, denominada anteriormente como la variante andina. El linaje está circulando en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Según la Organización Mundial de la Salud, la variante porta una serie de mutaciones que podrían aumentar la transmisibilidad del virus. Colados en el plan de vacunación en Bogotá, indicó la veeduría distrital. Según el informe, en las 4 subredes de salud fueron halladas irregularidades. La entidad emitió copias a la Fiscalía, la Personería de Bogotá y al Instituto Nacional de Salud. En Medellín, las autoridades están invitando a los ciudadanos a que asistan a las jornadas de vacunación. Según las autoridades, la ocupación de las camas UCI en la ciudad está en 96,38%. Daniel Cañas, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades acerca de las jornadas? Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para los televidentes. Las autoridades en la ciudad de Medellín se han mostrado bastante preocupados porque los fines de semana ha bajado el ritmo de vacunación y precisamente el alcalde.
Más adelante intentaremos retomar la comunicación con Medellín. Mientras tanto, y hasta el 21 de julio habrá ley seca y toque de queda en Santander. Además, la alerta roja hospitalaria será extendida. ¿Cuáles son las razones de estas decisiones? Le preguntamos a John López. John, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues estas medidas se tomaron luego del puesto del mando unificado en el que participaron los alcaldes de los 87 municipios del departamento de Santander y donde se evidenció que la ocupación UCI sigue promediando el 99%. Actualmente en el departamento de Santander solo hay 5 camas UCI disponibles y 88 personas esperando por uno de estos cupos. A pesar de la disminución de casos y muertes en Santander, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y el colapso hospitalario siguen siendo la gran preocupación, ya que es prácticamente imposible conseguir una cama UCI, tal y como sucede con un integrante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, a quien sus compañeros han iniciado una campaña para lograr conseguirle un cupo en terapia ECMO. Y anhelamos que podamos no solamente reencontrarnos, sino saber que usted va a salir de esta sano y salvo, mi hermano. Debido a situaciones como esta, las autoridades han determinado extender la alerta roja hospitalaria y el toque de queda. Los municipios con ocupación mayor al 85% tendrán ese plan específico proyectado a 3 meses. Además, aseguraron que se mantendrá el ritmo de vacunación. Seguiremos con el ritmo de vacunación importante que lleva el departamento. Por su parte, los comerciantes aplauden las medidas, pero dicen que serán perjudicados. Muchas veces no se consigue llegar ni siquiera a cubrir los gastos, a cubrir nóminas, a cubrir proveedores. El toque de queda y la ley seca seguirán aplicándose en Santander hasta el próximo 21 de julio. Muy bien, es importante recordar que además de la extensión del toque de queda, la ley seca y la alerta roja hospitalaria, en municipios como Barrancabermeja y Málaga se han adoptado medidas especiales. En Barrancabermeja, por ejemplo, los servicios religiosos volvieron a la virtualidad, mientras que en el municipio de Málaga el toque de queda es completamente estricto durante los fines de semana. Desde Bucaramanga, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Y continuamos en Barrancabermeja, en Santander, porque fueron capturados 3 integrantes de la banda Los Convencidos, señalados de secuestrar y extorsionar a transportadores en el Magdalena Medio. Las capturas se lograron luego de 10 meses de investigación, en los que se logró determinar que los delincuentes exigían a las familias de sus víctimas 5 millones de pesos a cambio de no atentar contra sus vidas. En lo corrido del año, en el Magdalena Medio, han sido capturadas 38 personas por delitos como secuestro simple, extorsión y concierto para delinquir. Las investigaciones de más de 10 meses permitieron conocer que los capturados eran los encargados de realizar amenazas y exigencias económicas a transportadores y comerciantes en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Berrío y Puerto Nare, donde mediante la modalidad de falso servicio engañaban a las personas solicitando diferentes servicios. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, rechazó los obstáculos en la vacunación contra el COVID-19 como medida de protesta en Puerto Berrío, Antioquia. Los trabajadores de la salud del Hospital César Uribe Piedrahita argumentaron incumplimientos en el pago de su salario. La Defensoría le solicitó a la Secretaría de Salud de Puerto Berrío y a la gerencia del hospital informar sobre la situación. Tras el cese de actividades indefinido, e igualmente hizo un llamado a entidades prestadoras de salud para que se protejan los derechos laborales del personal médico. La vacunación es un derecho fundamental y por lo tanto nadie puede poner taranqueras a ese proceso, bajo ninguna circunstancia. Impedir la vacunación constituye una medida desproporcionada y supera el derecho a la protesta del personal sanitario. El Gaula de la policía en la operación denominada Tsunami contra el secuestro y la extorsión logró 244 capturas en Bogotá, Medellín y Cali con la desarticulación de la banda Tercera Generación. Este video fue pieza clave para dar con la captura de 2 integrantes del grupo delincuencial Tercera Generación en Terrón Colorado, en Cali. Se dedicaba no solamente a la extorsión, al concierto para delinquir, sino también a los homicidios y al tráfico de estupefacientes. El actuar criminal de esta organización, según los investigadores, era exigir una cuota de 20 millones a los comerciantes y quien no cumpliera debía enfrentar el cierre de su negocio, como quedó registrado en este audio en poder de las autoridades. Ustedes siempre mantenernos de amigos a nosotros que como enemigos. Claro que ha estado pasando de realengo. Esas presentaciones que se han muerto personas, eso las he hecho soy yo. Digamos que aporte
o saber qué hacemos para que usted vea si tiene que recoger su negocio. De acuerdo a la investigación, estarían instrumentalizando menores para cometer homicidios e igualmente determinaron que el negro Dubán, cabecilla de la estructura, era el encargado de coordinar el cobro de extorsiones y homicidios desde la cárcel de Cómbita en Boyacá. Este sujeto habría pertenecido a la extinta estructura criminal Los Rastrojos. El 50% de Cartagena está sin agua potable. Un daño en un tubo madre dejó a la mitad de la ciudad sin el servicio. Jayvan Pinzón, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento? Muy buena tarde para usted y para nuestros televidentes. Los saludo desde el barrio Ceballos, donde en este momento miembros del equipo de aguas de Cartagena adelantan las obras de reparación del tubo madre que se rompió y que dejó sin el preciado líquido a la mitad de Cartagena. Se espera que sobre las 4 de la tarde se estén terminando los trabajos y se esté restableciendo el servicio a los hogares cartageneros. El hecho ocurrió anoche cerca de las 10 de la noche cuando estas calles se inundaron, causando afectaciones en algunos vecinos y negocios que se encuentran por este sector. Las autoridades ya le hicieron un llamado a la empresa para que evite que esta situación se siga registrando, porque no es la primera vez que ocurre este hecho en el barrio Ceballos, donde un tubo se rompe. En río se convirtieron las calles del barrio Ceballos a causa de la ruptura de un tubo madre que, según Aguas de Cartagena, transporta el líquido potable que se distribuye en gran parte de la ciudad. Mira, se partió el tubo. Yo soy una trabajadora que me rebusco todos los días en mi negocio. Como estás viendo, hoy es el día que no he podido solucionar porque eso está lleno de barro, se me perdieron las tazas, las cucharas. Anoche no, que no hay agua, recogen de pronto, pero no sabía por qué. Ahora que me acerco por acá, que vengo a hacer un mandado, que me doy cuenta que es que hay un daño grande, un peligro. La empresa de servicios públicos informó que se desconoce la causa del daño, pero que se adelantan trabajos que durarán cerca de 20 horas. En estos momentos nos encontramos haciendo las respectivas excavaciones, descubriendo la tubería para iniciar la reparación del tubo. Aproximadamente estaremos finalizando tipo 4 de la tarde. Entre los barrios afectados están Olay y todos sus sectores, Daniel Lemaitre, El Bosque, La Esperanza y otros 77 sectores de la ciudad, es decir, el 50% de Cartagena. Anoche apenas se dio a conocer esta situación por parte de la comunidad, miembros del equipo de aguas de Cartagena llegaron a trabajar en las reparaciones que se espera duren unas 20 horas. Me despido con esta información desde la ciudad de Cartagena, Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Jayvan, por esta información. En la zona rural de Mesetas Meta, el Ejército Nacional encontró una posible fosa común con 4 cuerpos que al parecer serían los de 4 integrantes de la Comisión de Restitución de Tierras Desaparecidas a finales de mayo. Según las autoridades, los restos fueron hallados en avanzado estado de descomposición. Tras ser encontrados, fueron trasladados a Medicina Legal en Villavicencio para su identificación. A través de un comunicado, la Unidad de Restitución de Tierras informó que está a la espera de la información oficial para conocer si se trata o no de los 4 integrantes de la comisión. Y el regreso a los colegios comenzará desde mañana en la capital del país. La Secretaría de Educación indicó que fueron adecuadas 400 instituciones que cumplen con las medidas de bioseguridad. Laura Rojas, muy buenas tardes. ¿Qué otros detalles se conocen para el regreso a la presencialidad? ¿Qué tal? José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Pese a que FECODE y la ADE convocaron movilizaciones para el día de mañana, los colegios estarán abiertos desde las 6 de la mañana para poder recibir a los alumnos que cuenten con el aval de sus padres para poder recibir las clases de manera presencial. Pues usted lo acaba de decir, cerca de 400 colegios ya cuentan con las adecuaciones de bioseguridad. Hoy hacen parte de... Y vamos a cambiar rápidamente de tema, porque en el marco de la reunión de la Secretaría de Desarrollo Económico, también de la Alcaldía de Bogotá y de representantes de la ONU, lanzaron un programa que beneficiará a cerca de 1000 mujeres emprendedoras. También la representante de la ONU aseguró que Bogotá va por buen camino sobre la reactivación económica. Por el momento, esta es toda la información. Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Gracias, Laura, por esa información. 50.000 personas entre jóvenes y adultos residentes en 1.002 municipios del país han sido capacitados en programación digital gracias al programa Misión TIC, liderado por el Ministerio de las TIC. Diego Giraldo, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este programa? Carolina, efectivamente, este programa tiene dos rutas. La primera ruta es dirigida a jóvenes estudiantes de los grados 10 y 11 de las diferentes instituciones educativas. Y según nos ha confirmado la ministra, ya son 945 los jóvenes que se han graduado y que han recibido capacitación en materia de programación de computadores. Escuchemos lo que dijo al respecto la ministra de las TIC, Karen Abudinen. Son 54.000 ciudadanos que hoy hacen parte de este programa de Misión TIC, donde se están formando y donde los estamos conectando con el mercado laboral. La segunda ruta, la que les hacía referencia de este programa, está dirigido para las demás personas adultas de cualquier profesión, de cualquier oficio, que no estén estudiando, pero que quieran profundizar sus conocimientos sobre estos temas de programación. Hablamos con una de las beneficiarias de este programa. Misión TIC como que me dio esa oportunidad de profundizar en eso y como que me abrió una ventana como un mundo lleno de posibilidades. Según nos ha confirmado la ministra de las TIC, Karen Abudinem, en el mes de octubre se estará abriendo la convocatoria para este programa de Misión TIC para el año 2022. Diego Giraldo, en RTVC Noticias, conectados 24/7. Feliz tarde, Diego, muchas gracias. Y se conoció la primera condena por el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, hechos que ocurrieron en Bogotá en septiembre del año 2019. En el preacuerdo con la fiscalía que hizo el patrullero Lloreda, se había acordado una pena de 20 años de prisión, la cual estaba pendiente de aprobación por parte de un juez especializado. También confirmaron la inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Alista el lápiz y papel porque en oportunidades hay más de 1.400 vacantes de empleo en el sector privado, en áreas administrativas, soporte y comerciales. Aquí le contamos cómo se puede postular. En oportunidades de trabajo en el sector privado, vaya a la página www.magneto365.com/grupo-sure. De clic en Regístrate, seleccione la bandera de Colombia y allí se va a desplegar dos opciones de inscripción: subir directamente su hoja de vida o manual. Elija la que más se le acomode y siga el paso a paso. Después podrá acceder a la sección de empleos y postular a las vacantes según su perfil profesional. También puede acceder por medio de la página empleos.sura-medioam.com. Vaya a la pestaña Regístrate, llene sus datos personales y dé clic en Crear cuenta. Tenga presente que las vacantes disponibles son en áreas administrativas, soporte y comerciales. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos puedes seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Nuestra mirada internacional inicia en Haití con la noticia que le está dando la vuelta al mundo, el asesinato del presidente de este país hace unas horas y que obligó a que se declarara el estado de sitio, previendo precisamente la crisis que esto pueda generar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su consternación por el magnicidio y varios gobiernos, como el de Francia, por ejemplo, rechazan el hecho. República Dominicana, por su parte, ordenó el cierre inmediato de su frontera ante la desestabilización que pueda detonarse en su suelo haitiano. La inestabilidad política y social de Haití no solo se palpa en sus calles, también se refleja en hechos como el asesinato de su presidente. Y es que recurrentes eran las protestas en contra de la presencia de Jovenel Moïse desde 2018 como inquilino del Palacio de Puerto Príncipe, calificada por algunos sectores como ilegítima. La madrugada de hoy, un comando conformado por extranjeros que hablaban inglés y español, según el todavía primer ministro Claude Joseph, irrumpió y ultimó al mandatario, dejando gravemente herida a la primera dama, que horas más tarde falleció.
Ser el país más pobre de América Latina, los coletazos de desastres naturales y ser una democracia débil que no ha logrado asentarse pasan una extensa factura al país caribeño. El magnicidio se da a casi 3 meses de que sean celebradas elecciones presidenciales, legislativas y locales. E incluso un referéndum constitucional está programado para septiembre, reflejando la apremiante necesidad del país para reestructurarse. Desde el primer ministro del Reino Unido como la Casa Blanca y la Presidencia de México, el rechazo ha sido unánime ante lo sucedido en Haití, que podría estar muy cerca de una crisis. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos con los deportes y buenas noticias con el Tour de Francia. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Ellos viven una disputa sin fin diariamente, pero son tan opuestos que se complementan. Descubre sus aventuras en Dos Pajaritos, estreno, sábado 10 de julio a las 9 y 10 de la mañana, por Mi Señal Colombia. Busca los podcasts de los diarios secretos de las chicas incompletas en RTVC Play y en las principales plataformas de podcast. Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Sigue disfrutando de RTVC Noticias. Gracias por preferirnos. El sueño de título de Copa América terminó para Colombia. Infortunadamente, la derrota contra Argentina mandó al equipo nacional a la disputa por el tercer lugar, que será el viernes contra Perú. Después del partido, el técnico Reinaldo Rueda hizo su balance. Se terminó el sueño de título para Colombia. El balance es positivo. Se llegó más allá de lo calculado. Invita a soñar, a pensar que debemos de mejorar, seguir mejorando, muchos factores para mejorar, pero que estamos en el camino correcto. Son más las altas que las bajas en este proceso a cargo de Reinaldo Rueda. Eso de ver la entrega, de ver la disciplina, la convivencia desde el punto de vista social ha sido exitosa, ha sido positiva, de gran camaradería, de mucha armonía, de mucho respeto. Yo pienso que ha sido muy positivo hasta ahora. El profe le ha dado mucha confianza al grupo, pienso que ha sido importante la confianza que nos ha brindado. Y nada, hay que levantar cabeza, que lo que se viene pienso que va a ser muy bueno. A la selección le queda la disputa por el tercer lugar. Frente a Perú, se cierra el ciclo de Copa América y seguirá el camino a Qatar. La etapa 11 del Tour de Francia tuvo como reto la doble subida al Mont Ventoux. El anuncio de ataque de Nairo Quintana infortunadamente no se consolidó, pero lo que sí se consolidó fue la presencia de Rigoberto Urán en el podio. Rigo, ojo a esto, ascendió al segundo cajón y luchó muy bien en la jornada de hoy, que fue ganada por Wout van Aert del equipo Jumbo. Nairo Quintana conservó la camiseta de la montaña, pero tiene una diferencia de apenas 6 puntos sobre van Aert. Y no son buenas las noticias para Colombia en el abierto de tenis de Wimbledon. Cabal y Farah quedaron eliminados en los cuartos de final del abierto británico al perder 6-3, 6-4, 7-6 con la pareja conformada por el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury. Los colombianos podrían caer hasta la 10ª posición en la clasificación debido a esta derrota. Pasemos ahora al baloncesto de la NBA y el primer juego de la final entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns. La victoria fue para los Suns 118-115 y tuvieron la actuación destacada de Chris Paul, que anotó 32 puntos, capturó 4 rebotes y entregó 9 asistencias. El segundo partido de esta final será esta noche, nuevamente en Phoenix. Hasta aquí la información deportiva. ¡Gracias!
En Tendencias, RTVC trae el podcast El Pasado Repasado, que cuenta los hitos de la historia nacional y permite analizar cómo se repiten una y otra vez. Tiene un formato que mezcla el reportaje con el debate, en el que se utilizan entrevistas y testimonios por medio de fragmentos de audio, de archivo, música, entrevistas y conversaciones. Desde hoy lo puede encontrar de forma gratuita en nuestra plataforma de RTVC Play. El Pasado Repasado, un podcast con Simona Sánchez y Antonio Ungar. Estreno 6 de julio. Para escuchar algo. Y con esta información nos despedimos a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que a las 7 de la noche temas de actualidad en De Qué Se Habla a las 7 y, por supuesto, ampliación de todas nuestras noticias en nuestra emisión de las 8 de la noche. ¡Feliz almuerzo! RTVC Noticias del Mediodía.